Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, yo estaba esperando que me saludaran porque veía que solo entraban. Yo decía, no me querrán hablar. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán mojado? A Valentina ya hace rato que la vi conectada, pero no quise interrumpir.
¿Cómo están? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? ¿No está lloviendo por ahí, por donde usted? Bien, gracias a Dios. No, no ha empezado todavía, solo se siente brisa. Aquí está cayendo con gatos, pericos, culebras y todo lo demás. Imagino, me imagino. Sí, aquí está lloviendo increíblemente. A Valentina la veo así como le voy a estar observando en la clase, pero no voy a poder contestar, ¿verdad? Así que no moleste mucho, no vaya a preguntar, algo así, ¿verdad? Algo así veo la cámara, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ana María también ya está Buenas conectada. noches, licenciado. Buenas noches. Estaba preocupado que no le había visto. Ah, ¿cómo no? Por aquí estamos, ya lista. Bienvenidas. A Gracias. Concepción la veo también en anonimato. Mira, al igual que usted, la veo ahí sumergida en anonimato. Ah, va saliendo Hola, Nico, Valentina. buenas noches. Sí. Está en reunión de socios y de todo, Valentina. Ya me salí. Que sí vi que estaba ahí con toda la buena gala. No, licenciado, es que fíjese que hoy tocó venir a la iglesia porque tenemos un ensayo. Ah, vaya. Entonces sí, con eso sí ya le perdonamos. A Marnie, igual que usted, mire, usted está en la claridad, pero Marnie se mira como que está en la oscuridad. Buenas noches, pero sí tengo la cámara encendida. Yo creo que se ha metido en el triángulo de Bermudas porque se mira solo oscuro, o seré solo yo ahí que le veo. No sé. Se ve ahí como que son los pensamientos de alguien que están por ahí cerca, se ve la cámara suya. Mire, Carmen está muerta de la risa porque sí es cierto, como que son los pensamientos. Ya tenemos a Madeline también, Ana María. Sí, o soy yo únicamente. Vean la cámara de Marnie. Se mira como que son algunos pensamientos que andan flotando por ahí, ¿verdad que sí? Sí, así se ve. Sí, Siento que así es se ve alguna la cámara cámara. así conectada en la parte cognitiva, ¿verdad? Así de repente. Es para ver qué va a dar de clase hoy. Ah, igual que Concepción estaba una luz, ¿verdad? No sé si era al final del pasillo o era que estaba entrando, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, siendo correctos y siendo honestos con ustedes, ustedes son muy puntuales. Mire, hasta Madeline hoy la hemos sorprendido en el vehículo y eso es importante porque significa responsabilidad, me imagino. Acaba de pasar acá una nube de lluvia, de aquellas que usted quisiera estar afuera, ¿verdad? Pero sin que se enfermara, ¿verdad? Con los brazos abiertos ahí, ¿verdad? Para que le cayera, pero sin tener problemas luego. Estaba lloviendo fuerte, pero gracias por estar acá, por el esfuerzo. Sé que algunos se están conectando ya y siendo onerosos con el tiempo, pues agradezco, ¿verdad? Agradezco que ustedes tengan esta disposición, ¿verdad? Desde el fin de semana he estado tratando de ajustar algunas de las cosas que el día de ahora vamos a ver. Son acciones propias. Estamos tratando de que lo que llevemos no es algo que haya estado en los libros guardados, ¿verdad? Porque de repente no es que esté mal, sino que de repente necesitamos algo fresco, ¿verdad? La vida sí debe ser, ¿verdad? Debería ser algo fresco todos los días, ¿verdad? Aún los frijoles que cocinamos. Fíjese qué curioso, yo ando buscando, se va a oír feo, ¿verdad? Lo que pasa es que me estoy trasladando de lugar, pero ando buscando. Imagínense esto, no se va a escuchar para aquel que es machista, se va a escuchar muy mal, pero para este servidor que no es machista, todo lo contrario, ¿verdad? Un hombre pro del 2023 con hambre, que me estoy cambiando de casa y entonces a la nueva casa que me estoy trasladando no tiene algunas cosas y ando buscando un set de ollas con teflón bueno, ¿verdad? Imagínense, me oí así muy muy fuerte de buen cocinero, ¿sí? De ollas, sartenes,
¿verdad? Estuve viendo algunas, estuve viendo en Marketplace, pero Marketplace tienen un séquito completamente, pero tuve dudas de que esa, como que hubieran corrido unos 3 kilómetros y los tenían ahí, ¿verdad? Y las pusieron ahí y ya estaban usadas, creo que a alguien fue que se le escapó. Entonces, así como lo que veremos el día de ahora, que será algo necesario y vital, ¿verdad? Como es el diseño de programas de capacitación, así he andado yo en la búsqueda. Hoy, a eso en la mediodía, estuve un momento tratando de buscar. Hoy veremos un programa que yo les soy muy honesto. Aprenderemos mucho porque no es un programa de libro. Recuerde que un libro no tiene nada de malo, solo que un libro es un proceso. Yo estoy en este momento construyendo un libro, se llama La Estrategia. Ya tengo más de 5 años de estarlo haciendo. Entonces, cuando avanzo en algo, veo que ya se desfasó algunos contenidos. Tengo que volverlos a actualizar. Un libro más o menos tarda entre 3 a 5 años de hacerlo. Y de publicarlo se tarda de 1 a 2 años promedio, ¿verdad? Con editorial, si va usted a una editorial correcta, ¿verdad? Entonces, significa que hay un desfase de 7 años. A veces algunos principios no están mal. Pero necesitamos frescura, necesitamos cosas que de repente nos puedan ser útiles. Es por eso que hemos mencionado siempre la premura de estarnos formando, de estarnos capacitando en aquello nuevo, aquellos que de repente quizás solo hay manuales técnicos y están escribiendo, ¿verdad?, toda la línea teórica, pero eso no quiere decir que no podamos tenerlo. Por ejemplo, alguien me diría, ¿quiere decir que lo de Kotler o de cualquier otro autor? No, no, está muy bien. Son principios fundamentales y algunos principios son transversales y se mantienen. Pero necesitamos también ser muy propios para nuestras realidades. Es decir, nuestra realidad nos demanda cosas propias. Entonces, el día de ahora, una de las cosas por las que yo estudié en México, estuve casi 2 años en México estudiando, fue la parte formativa en el área virtual, en esta área que estamos. Entonces yo quiero, en este caso, presentarles algo, no de lo que estudié yo en ese momento, ¿verdad? En México, ¿verdad? Que fue el 2021. Eso ya está desfasado, sino lo que ahora se está perfilando como parte de las puntas de lanza claramente establecidas. Por ejemplo, hay tres empresas, multiempresas, que han cometido un grave error y lo representan en este caso algunas investigadoras y algunas revistas lo están presentando así, es obligar a su personal al regresar, y hablo de multinacional, a regresar al área presencial cuando las tareas fácilmente se pueden realizar virtualmente. Es un error. Es un error porque la virtualidad ha venido para quedarse, queramos o no. Hay tareas que sí van a demandar lo presencial, pero hay tareas que fácilmente pueden hacerse virtualmente. En el diseño de programas de capacitación, y esto yo quiero entregárselo con mucho detenimiento, porque la vida da giros. Usted no sabe cómo la vida da giros y va a presentar oportunidades donde usted de repente, usted dice, no es de mi especialidad. Sí, pero a algunos nos ha tocado, aun cuando no es de nuestra especialidad, estar preparados dentro de la parte de talento humano para poder presentar una propuesta de un programa que rinda réditos mínimos necesarios, como el diseño de un programa de capacitación. Y eso es lo que este día veremos, ¿verdad? Veremos un ejemplo de un diseño de un programa de capacitación de avanzada. Y digo de avanzada, ¿por qué? Porque es el que estamos ocupando. Por ejemplo, se está ocupando en 2 países, en este momento, con conocimiento de su servidor y participación de su servidor, un diseño de programa de capacitación. Es decir, algo que de repente se nace del proceso, de los insumos, de los quehaceres, de las necesidades, de realidades y contextos. No quiere decir que esto sea pan que no se pueda morder ya, sino todo es movible, todo es evolucionable, todos nosotros cambiamos.
¿Se imagina en este caso cómo inició usted su vida y cómo vamos en este momento todos en nuestra vida? Cambiamos enormemente. Manejo de emociones, lo mismo es el diseño de programas de capacitación. Entonces, el manejo en el diseño de programas de capacitación no hay algo rígido, ahora es muy abierto, ¿verdad? Usted puede visitar website como las primeras universidades de América Latina, ¿verdad? Y o en todo el continente americano, incluyendo los anglosajones, y tener como universidades como el Tecnológico de Monterrey, tener como Harvard, tener como Princeton, tener como la universidad en Brasilia, tener como INCAE, ¿verdad? Diferentes instituciones referentes de educación en donde el diseño y programas de capacitación se basa de acuerdo a necesidades y a realidades. Y por supuesto, a presupuestos. Entonces, la parte virtual es una de ellas. Entonces, dentro del reclutamiento, selección, contratación y planes de carrera, tenemos que nosotros tener conocimiento, identificación de lo que es un diseño de programa. Déjeme entonces presentarle la conferencia que le he preparado para usted y que le prometo que es algo, pues, en este caso, pues, es innovador en ciertas medidas, pero es algo de lo que vivimos diariamente. Como por ejemplo, alguien me decía, vivir en Australia a través de los programas de capacitación virtuales que hay gratuitamente, pues no es nuevo, todo es virtual, ¿verdad? Naciones Unidas tiene un proceso transversal para todos los empleados que es virtual. ¿Desde cuándo? Antes del 2010. Entonces, el diseño de programas de capacitación probablemente es versátil, de acuerdo a la necesidad, así se acomoda. Déjeme entonces presentarle un poco ahora. Nuestro objetivo va a ser conocer los diseños de programas de capacitación orientados sobre lo que se llama GoPlus. ¿Qué es GoPlus? Es un programa de capacitación directamente con una línea transversal de la virtualidad. Nuestra meta será describir este programa de capacitación, aunque son programas, pero este es nombrado así por su idiosincrasia y por su efectividad directamente en educación para adultos. La identificación de este diseño va a ser la búsqueda que al final podamos tener. ¿Con qué nos quedaremos al final de la conferencia? Que usted pueda identificar cuáles son las fases y etapas que podría tener un plan y un programa de capacitación. Déjeme entonces iniciar. Este GoPlus, ¿verdad? Indudablemente es un programa que está basado en algunas etapas. Déjeme en este caso, estructurar esta parte de tres etapas, que son tres etapas lógicas, si ustedes las ven. Una etapa de análisis y planificación, otra de evaluación de habilidades técnicas y de video entrevistas. Recuerda que siempre estamos dentro de lo que es la parte formativa de selección de personal y, por supuesto, la de evaluación. Esto nos permite, en este caso, tener un vistazo claramente de algo nuevo, algo de refresh. No puede quedarse usted con la típica actividad de que va a haber seminario. Mire, hable de un tema importante. No puede. Tiene que presentar algo innovador. De eso depende de nuestros trabajos. Entonces, la primera etapa es una etapa de análisis y planificación. Y ya hemos dicho acá en estas reuniones que un análisis nace de juntar dos variables. Cuando tenemos dos variables, ¿y qué do son dos variables? Dos elementos que fluctúan. Si juntamos esas dos variables y las unimos, entonces formamos un análisis. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy haciendo un análisis? Cuando junto dos variables y las reúno y empiezo a hacer preguntas de tiempo. Entonces, la identificación de necesidades es una de ellas, es una variable que utilizamos. ¿Cómo identifico una necesidad? Lo más básico es una encuesta a los empleados para identificar las habilidades que sienten que necesitan mejorar. El peor error que podemos tener nosotros es, primero, no conocer la opinión de ellos, pero también no hacer algo que se llama framing. ¿Qué es el framing? Es el encuadre, y yo le hemos dicho, que yo debo de encuadrar a mi gente
para que sepa sobre qué cosas deberían de capacitar. Yo he escuchado a veces algunas áreas donde dice, ¿y qué te gustaría que te capacitaran? Pues no sé, cualquier cosa que se te venga a la mente. No debe ser así. Usted como un especialista debe de encuadrarlos a ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de una parte administrativa, debería usted, en este caso, encuadrarlo sobre una necesidad propia del departamento. Por ejemplo, podría ser algo de redacción, podría ser algo de hojas electrónicas, podría ser algo de datos, podría ser, lo vamos a ver claramente. Entonces, la encuesta debe ser, en todo caso, olvidarnos un poco del papel y hacer un foros, ¿verdad? Directamente, porque se lo va a enviar usted directamente al teléfono. Usted tiene un data de todos los WhatsApp de todo el personal. Nadie puede decir que no la va a poder hacer. Usted se las envía y claramente solo van a dar clic y van a poder ingresar al link, ¿verdad? Y por supuesto, una identificación de necesidades siempre debe estar presente a través de las consultas a los líderes, supervisores, para poder comprender las habilidades que son cruciales en el éxito de la empresa. Es que hay dos actores acá, el operativo y el mando medio, que debo de consultar. Si no lo consulto, entonces estoy en un error. Siempre debemos consultar, siempre debemos tocar la puerta. Y yo siempre le pregunto, ¿y qué cree que está causando? Yo cuando veo que alguien me dice, la verdad no lo sé, es probablemente porque es honesto, pero no ha realizado una investigación. Hay personas que claramente me dicen, lo que pasa es que le falta experiencia a las personas. ¿Sobre qué le falta experiencia? Sobre poder definir qué es lo que realmente está buscando. Por ejemplo, un vendedor tiene que saber en este caso qué es lo que está vendiendo. Si no sabe ni las características ni los beneficios, está muerto. Entonces, los líderes y supervisores nos van a permitir establecer un vínculo directo de establecimiento de necesidades, de elementos que nos van a permitir poder, en este caso, nutrir nuestro plan. GoPlus habla sobre eso. Con ello podemos establecer qué queremos lograr. Ese es el establecimiento de objetivos. Recuerde usted siempre, cuando hablen de objetivos, la palabra clave que usted nunca debe de olvidar es logro. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso se refiere a los objetivos. Hay que definir los objetivos claramente. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr que la gente se capacite, sí, pero ¿la capacitación de qué? Quiero sensibilización, quiero que aprendan una nueva herramienta, quiero que en este caso sepan administrar su tiempo, quiero que manejen Office totalmente, quiero que de repente la gente sepa por qué no se les paga hora extra, o sea, tener claridad en el objetivo y que pueda medirlo. ¿Cómo puedo medir yo algo? Bueno, entonces tengo que ponerle un indicador al objetivo para poderlo medir. Que pueda medirlo yo. Y pueda ir dentro de la capacitación, basado siempre en las necesidades que hemos identificado con la encuesta de las personas, con las entrevistas, con los mandos medios, y poder en este caso tener una referencia. En los establecimientos de los objetivos, tengo que identificar también cuáles son los objetivos de la capacitación y cómo se van a alinear a los objetivos de la empresa. Porque, por ejemplo, si hay una empresa que es en la parte jurídica y usted dice, vamos a dar una capacitación que habla sobre la producción, ¿cómo va a alinear usted eso? No se puede. Entonces, tiene que estar alineado de acuerdo a la idiosincrasia de la empresa. Por ejemplo, si alguien me preguntó hace como 2 semanas, tres cosas que cualquier profesional de este momento debería, en este caso, estar capacitado. Pues sencillo. Yo le decía a él, es sencillo. Número uno, idiomas. Eso es lo primero. Independientemente de cuál sea su carrera, debe de estar, en este caso, formado en idiomas. Por lo menos, más del castellano, hablar un idioma más. Primero. Segundo, debe de manejar datos. Para manejar datos significa conocimiento de Excel. Y no Excel para primerizo, sino intermedio y si se puede avanzado y luego llegar a lo que es el manejo de data, ¿verdad? Una data. Eso es en cualquier área, ¿verdad? En cualquier área. Y número tres, ¿verdad? Debe de poder tener
la capacidad de desaprender y aprender. Son tres cosas que debería de estar claro. Y esto se forma por hábitos. Un hábito se forma después de 3 meses, ¿verdad? Son promedio. Entonces hay que identificar cuáles son los objetivos de capacitación. Selección y método de y contenido. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay que utilizar la variedad de métodos de capacitación que tenemos, pero en estos incluyen tres. Yo quiero, en este caso, compartirlos con ustedes, que son, en este caso, de una escaleta de 0 a 10, tienen, en este caso, 9.0 de efectividad, eficiencia y eficacia. Microaprendizaje, aprendizaje móvil y gamificación. Lo hemos estado viendo. Microaprendizaje es que usted le da a alguien un contenido un poco más digerible, que la gente pueda entenderlo. Es un microaprendizaje. El aprendizaje móvil es que usted le facilite una app a alguien. ¿Quién no tiene, en este caso, un teléfono? Si no, vea la encuesta de 2015. En El Salvador teníamos un aproximadamente de 2 a 3 chips por persona acá, en una encuesta de Centroamérica. Y la gamificación, ya lo hablamos aquel día, hay que aprender jugando. La gamificación es algo a través de lo cual es un juego, se utiliza para seleccionar personal, para capacitar, para poder formar. La gamificación es muy buena y permite en este caso niveles altos en métodos de aprendizaje increíbles. Por supuesto, crear contenidos multiformatos, es decir, videos interactivos, simulaciones, módulos de aprendizaje. Y aquí me quiero detener algo yo. Nunca permita que hagan lo siguiente, si usted lo ha visto, y si no, vea lo que hacemos acá en inglés corporativo. Que a usted le coloquen un video de hace 3 años, en el sentido de alguien que lo tomó, ¿verdad? Y no sabe. No, tiene que ser algo propio en su formación. Debe ser algo que debe ser un video interactivo, algo fresco. Una simulación debe ser de un caso práctico. Y los módulos de aprendizaje en línea deben estar basados en dos formas. Sincrónico, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Virtual, pero en una hora establecido. Y asincrónico, es decir, a través de una plataforma. Puede combinar ambos o los puede separar. Cualquiera es válido. Si los une, qué bueno, pero hay empresas que no tienen tiempo. Entonces puede, en este caso, diseñar asincrónico, que es cuando usted coloca los contenidos y diseña masterclass. El capacitador que usted tiene que diseñar una masterclass. ¿Qué significa? Que un contenido de 3 horas, esta persona tiene que tener la capacidad de reunirle 3 videos de 7 minutos en donde pueda poner sustancia, contenido y, por supuesto, todo aquello que la persona pueda necesitar. Eso es una experticia y se debe de conseguir alguien que pueda desarrollar. Y si no, pues se aprende. No es una cosa de ir a la luna, no, es algo muy pragmático. Fase 2, rápidamente. Las evaluaciones de las habilidades y técnicas y videoentrevistas. Aquí hay que meterse en dos ambientes. ¿Cómo capacito a la gente? Pero también, ¿cómo puedo yo seleccionar a gente dentro del proceso? Tengo ya allá claramente formas de cómo llegar y detectar necesidades, establecer los tres principios de microaprendizaje, aprendizaje móvil y gamificación. Yo doy una asignatura para una universidad que se llama Mobile Marketing. Y sabe que la materia no es más que enseñarle a la persona a diseñar una app. Pero a algunos les da diarrea mental cuando dicen, vamos a ver Mobile Marketing. Ay, no, les da diarrea mental. Y no saben que ahora hay software que usted no necesita ser programador. Usted únicamente va a ingresar la información, es sencillo. Y cuando ya han llegado, hay gente que se inscriben 20, pero como saben que de repente es una aplicación, se va a la mitad. Y solo se queda y le digo yo, ¿y la otra mitad? Pues no, dice que es muy cargado. No, pero si solo va a llenar la información, ya no hay necesidad de programar. Ya hay, en este caso, software que lo hacen gratuitamente. Gratuitamente. Entonces, la segunda etapa es la evaluación de habilidades técnicas
y la video entrevistas. Eso está de moda y lo estamos practicando en este momento. ¿Cómo desarrollo un contenido, Marvin? Es sencillo. Hay que colaborar con expertos internos de la empresa y externos para desarrollar contenido relevante y actualizado. No deje que le den contenido de hace 20 años. Sí, hay principios que no cambian, pero hay que actualizarlo. Asegúrese que el contenido sea interactivo, atractivo, que se adapte a los diferentes estilos de aprendizaje. No sea rígido, únicamente, no, tiene que aprender así. Apréndese el concepto. ¿Quién le ha dicho? Si yo quiero ver el concepto de algo rápidamente, voy a una parte. Entonces tiene que haber, en este caso, flexibilidad. El segundo elemento, cuando vamos a hacer una evaluación de las habilidades técnicas, y vamos a evaluar también a través de una entrevista, hay que entender que hay un proceso de multicanal, es decir, utilizar las plataformas de aprendizaje en línea para ofrecer una capacitación en cualquier momento y en cualquier lugar. Es como esto, Zoom, pero tenemos plataformas también, en este caso como Moodle, tenemos en este caso Blackboard, tenemos Open, hay diferentes plataformas. Y eso es importante, integrar sesiones presenciales y virtuales para una experiencia de aprendizaje mixto. Esto es algo muy propio. El problema muchas veces es que no se puede, por tiempo, por presupuesto. Entonces, la virtualidad ofrece un bloque muy sencillo y práctico. Hay elementos que indudablemente necesitan la presencialidad. El enfoque de la experiencia del usuario. Esto no tiene toque más que la gente pueda experimentar. Incorpora elementos de diseño, de experiencia del usuario para que el contenido sea intuitivo, que la gente diga, ah, se está refiriendo a esto. Ah, esto es fácil de usar. Ah, es que aquí únicamente voy a hacer un clip. Hay que utilizar un poco el análisis de datos para monitorear el progreso que la gente tiene y ajustar la capacitación. Si de repente hay algo que está muy difícil, hay que ajustarla. Porque de repente el mayor problema que podemos tener es no cambiar de rumbo cuando deberíamos de cambiar de rumbo. Los estadounidenses tienen algo que se llama golpe de timón. El golpe del timón es cuando algo no está saliendo bien, pues tengo que en este caso yo contemplarlo y ver qué es lo que puedo cambiar. La tercera etapa es cuando ya tengo todo esto, debo siempre de evaluar y saber que debo de mejorar siempre. Alguien me dijo, ¿cuándo termino de aprender? Nunca. ¿Cuándo debería yo dejar de formarme? Nunca. Porque eso le va a garantizar que usted esté en su empleo, que usted tenga un aprendizaje. Escuche a las personas. Usted va a ver su vocabulario. Escuche a las personas. El vocabulario es uno de los referentes, no el único, pero es un referente de cómo una persona entiende, comprende, analiza, precisa y le permite de repente usted decir. Esta persona lee, no lee, comprende, analiza, establece prioridades, no establece, es capaz de esto o no es capaz de esto. Entonces, la evaluación del aprendizaje debe de utilizarse a través de acciones sumativas para medir la comprensión y el dominio del contenido. Tengo que saber si la gente de repente entendió o no entendió. Incluir retroalimentaciones de los participantes para evaluar. Por ejemplo, acá pasamos lista. Evaluando, ¿verdad? Es decir, que usted en este caso dé un poco de aporte de qué es lo que usted entendió. Y por supuesto hay que evaluar el impacto que tiene. Y siempre he pregonado, lo dijimos en la primera sesión, hay dos formas de evaluar. El impacto tiene que ver con la cobertura que tuvo el contenido. Está la otra evaluación de penetración, que significa hasta dónde llegó en un grupo pequeño. Pero en la evaluación de impacto significa cuánto fue la cobertura del aprendizaje que se logró, medir la capacitación y cómo está influido en el desempeño laboral de la gente. Mira, hemos recibido esta misma capacitación por 3 años y no hay ningún cambio. Entonces algo está fallando. Hay que identificar las áreas de capacitación que han tenido impacto positivo y las áreas que necesitan mejorar. Por ejemplo, cuando alguien se le duerme a usted en una capacitación, usted ve que hay alguien que está dormido. Mire, por muy cansado que usted esté, pero si tiene un facilitador que en este caso puede hacerle que usted despierte motivación, no se le va a dormir. No se va a dormir. No, señor.
No, señor, y alguien le dice que está cansado, sí, muy cansado puede estar, pero si usted genera algo que le pueda dar un valor agregado a su vida, la gente va a estar despierta. Y por eso la mejora continua es utilizar resultados de la evaluación para generar una propuesta de capacitación renovada, mantenerse al tanto de las nuevas tendencias, qué es lo que están haciendo, qué es lo que yo podría hacer. Marvin, pero el recurso de nosotros es cero, exactamente. Entonces yo debo de buscar aquellas facilidades de capacitación que sean en línea. Es como, ahora estaba con una amiga, ella la han nombrado gerente de talento humano, y me decía, mira, te quería molestar, sí, decime, ¿por qué no me ayudas con dos capacitaciones? Claro, con todo gusto, pero mira, fíjate que no te puedo pagar, no te preocupes. ¿Y qué es? Mire, ha emprendido un reto que yo solo de verlo, digo, esta mujer tiene valor. O sea, solo tiene dos personas en el área de talento humano y son alrededor de 350 personas. Es increíble. Imagínense para hacer todas las labores administrativas. O sea, es una cosa y no crea que es algo de... Entonces, entiendo que ella lo va a modernizar y esto es parte del proceso. Bueno, ¿qué tal? Avanzamos así un poco rápido, pero tratando de medirnos en nuestro tiempo, ¿verdad? Siempre. Déjeme entonces poder escucharle a usted sin que esto me pierda en el sentido de siempre nutrirnos de lo que nos da la posibilidad de escuchar a muchas de las personas que estamos acá y nos nutrimos, ¿verdad? De la experiencia que tenemos, ¿verdad? Y de la de lo que ustedes en este caso pueden entender. Entonces, déjeme un poco el poder pasar lista de acuerdo a lo que tenemos acá y me encantaría escuchar a Melissa Roque. ¿Qué piensa Melissa Roque de todo esto que hemos dicho de GoPlus? Buenas noches. Les disculpo porque me conecté tarde porque me agarré el lado en el camino. Pero Okay. como que pude escuchar, es que estaba hablando de pues, tres etapas importantes para un plan de capacitación, ¿verdad? Y pues viendo lo que usted estaba proyectando, pues la verdad que tiene que tener un orden lógico. En el caso de las primeras etapas, como podemos observar, es más que todo el análisis y planificación en cuanto a establecer como por ejemplo, primero, para poder intervenir alguna problemática, tenemos que saber qué es lo que vamos a intervenir. Entonces, en este caso, se hace la identificación de pues, las problemáticas a identificar y pues hace el establecimiento de objetivos. Creería yo que para tener un buen plan de, pues, de un plan de formación, se necesita tener unos buenos objetivos para saber dónde vamos a ir, ¿verdad? En caso, pues yo estuve buscando aparte por la tarea que nos dejó que era un plan y que era un programa, que yo antes pensaba que era lo mismo, pero pues identificando que el plan es más que todo como el instrumento que nosotros utilizamos plasmado en un documento. La programación ya sería como todas las actividades que nosotros realizamos ya con las personas a las cuales pues tenemos determinadas, ¿verdad? En cuanto a la segunda etapa, pues sería ya la evaluación de habilidades. Aquí nosotros utilizaríamos como pues nuestras herramientas o por ejemplo actividades o quiero ver qué más. Bueno, forma de poder brindarle a las personas aprendizaje de acuerdo a la problemática que nosotros identificamos. Y luego, quedaría así como escuetamente. La evaluación y mejora continua, creería yo que ya después de que ya pues intervenimos esas problemáticas, pues darles continuidad para saber si las personas de verdad realizaron un cambio o pues qué tendríamos que mejorar nosotros para que se pueda haber plasmado la mejora en ello, ¿verdad? Solamente. Súper, Melissa, creo que lo ha hecho muy bien, a pesar de que dice que se conectó ya tarde, ¿verdad? Yo no la vi, ¿verdad? Que se conectó tarde, ¿verdad? Pero no, pero está bien, ha hecho un recorrido muy bien. Concepción Marina, siento hasta acá sus pensamientos. ¿Qué piensa de todo esto que hemos visto o con qué se queda? Hola, chao, sí.
I do not listen. Se escucha. Se oye como, se oye como que la regañaron y está hablando bajito. Es que está lloviendo acá fuerte. Hola. Ah, Hola. este se oye como cuando usted, como cuando usted le está escuchando la conversación a alguien, ¿verdad? Y está suavecito y le va a dar volumen o algo así. Vaya, mientras se arregla ahí, no, todavía no le escucho. Vale, le voy a dar chancecito para que arregle. Es que usted tiene como cinco dispositivos. Aquí veo como cinco dispositivos. Tiene la tablet, tiene igual que Madeline. Estoy viendo que aquí tiene el teléfono, tiene la compu, tiene. O sea, se confunden ahí en el micrófono, ¿verdad? Directamente. Ya le vi aquí como cinco dispositivos. Entonces, Concepción hace lo mismo. Tiene la tablet, tiene el teléfono, tiene la computadora y por acá tiene el otro monitor. Entonces, pues les cuesta un poco, ¿verdad? Entonces, la vamos a esperar mientras Marley nos alimenta con una retroalimentación de qué es lo que piensa, con qué se queda. Ya vamos a escuchar a la Concepción, porque a lo lejos le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Marley. Yo me quedo principalmente con tres puntos en los que me llamaron la atención. Primero, no ser rígidos con el aprendizaje o tal vez estancarnos ahí solo porque ya sabemos un poquito, porque como sabemos que cada día vamos aprendiendo nuevas cosas y el sistema obviamente se va actualizando, ¿verdad? Y lo segundo es no perder el enfoque en qué capacitar a la gente para ir mejorando siempre. Y el tercero, y fue lo último que usted casi que mencionó, fue modernizar, es parte del proceso. Muchas veces nos quedamos estancados, como lo dije al inicio, no queremos avanzar porque, pues sí, y según nosotros ya lo tenemos todo, pero es porque no queremos ver más allá de las actualizaciones, o sea, tantas actualizaciones que hay, a veces ni siquiera cuenta nos damos porque estamos en eso del aprendizaje rígido que no queremos como tener nuevos conocimientos, no queremos aprender de las demás personas, a veces somos egoístas que ni siquiera nosotros mismos queremos compartir la información con los demás y creo que esa es parte importante porque dentro de un departamento, en una empresa, tener buena comunicación es parte fundamental para que logren entenderse los diferentes departamentos. No digamos así en la parte de reclutamiento, ¿verdad? Que los de recursos humanos tienen que estar bastante ligados y enfocados en lo que el jefe o el líder necesita para que le contraten una persona o para que le capaciten a la persona en caso de quererlo promover o quererlo mover de puesto. Me quedo con eso. Excelente, ¿no? Ha abarcado muchas de las cosas. Y lo de la flexibilidad, mire, yo le soy muy honesto, yo fui el primero que era inflexible. O sea, llego a un país como España y en la primera clase de la maestría, el tipo dice, tomen todas sus cosas y nos vamos a un árbol. Yo dije, vamos a dejar el aire acondicionado y todo. Y nos fuimos bajo un árbol y yo me sentía el tipo más descolocado completamente. Escuchando a un tipo, y yo miraba que todos se sentían en ambiente y solo el salvadoreño, rígido, cuadrado, ¿verdad? O sea, que tengo que estar en un salón de clase rígido y tengo que. Página número 30. Entonces, el tipo se echó una historia, ¿verdad? Era sobre marketing estratégico, se echó una historia y cuando terminó la historia dijo, bueno, se terminó la clase. Yo digo, pero ¿a qué hora va a comenzar con el punto número uno? Y el punto número dos, y yo me quedé en una desesperación porque mi enfoque era algo rígido. Yo necesitaba que me dijeran página número 3, voy a dictar, segundo párrafo, ¿verdad? Entonces, los enfoques son, no pueden ser rígidos, porque las personas aprendemos de diferentes maneras. Hay personas que aprenden con la repetición, la nanocomposición, ¿verdad? Hay algunas que aprenden con la lectura. Claro, si alguien no tiene el hábito de la lectura, yo debo de alimentarle, ¿verdad? Yo recuerdo que a mi padre, yo llegaba siempre a pedirle dinero y cada vez que yo le llegaba a pedir dinero cuando estaba chico, él me decía en su escritorio,
Regálame un segundito, mira, me han dejado esta tarea en este libro, en la página 10, que el tipo era muy inteligente. En la página 10 necesito que lo leas y ayúdame, ya te voy a dar. Y me sentaba y yo, por tal de que me diera mi mesada, empezaba a leer, ¿verdad? La página y me decía, contame, ¿qué es lo que cuenta? El tipo estaba haciendo un hábito de lectura inconscientemente, ¿verdad? Claro, después me daba la mesada y ya me podía ir. Cuando no me ponía a leer, a mí me extrañaba, ¿verdad? Entonces, los modelos rígidos hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Todos aprendemos de diferentes maneras, ¿verdad? No podemos, indudablemente hay que incluir un proceso, ¿verdad? Incluir un proceso. Concepción, ahora sí. El lenguaje de señas todavía no lo he cursado, el de Lesa de acá, del país. Estoy a punto de tomarlo, ¿verdad? Hay una amiga que es experta de poder escucharlo, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar todavía ahí en visto. Carmen Yolanda, ¿con qué se queda? Porque Concepción ahorita con todo, es que tiene como cuatro dispositivos, igual que Madeline, ahí tiene como cuatro dispositivos, no hayan que hacer. ¿Con qué se queda, Carmen? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Sí, yo tampoco no pude escuchar muy bien el desarrollo al principio de la clase, ¿verdad? Okay. Pero sí, lo que logré captar es que es bien importante diagnosticar cuáles son las destrezas que se tienen en el equipo y cuáles son las áreas que se necesitan pulir. Sí. Pues que hay que estarse innovando, ¿verdad? Y que no porque ya se conoce tal vez un tema, nos vamos a quedar estancados ahí con lo que ya conocemos, sino que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Seguir leyendo, seguirse actualizando, porque todo va cambiando. Bueno, en mi caso, yo no pertenezco al área de recursos humanos directamente, porque trabajo en un outsourcing y yo llevo la parte legal. En mi caso, yo estoy leyendo las leyes o los decretos que van apareciendo, ¿verdad? Porque de repente, pues, aparece un nuevo decreto y yo, o sea, si yo no me estoy actualizando, me quedo que no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, por eso en mi caso tengo que estar actualizándome en cuanto a las leyes que van saliendo o los nuevos decretos que se van estableciendo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es bien necesario, estarse cada día, ¿verdad? Puliendo en las áreas que son necesarias conocer. Excelente aporte, Solamente. Carmen. Muy amable. Así como el protocolo en línea, ¿verdad? ¿Verdad? Que ese es Así tan, es. tan, tan determinante, ¿verdad? Sí, había un Así. compañero que lloró hace como 2 semanas, ¿verdad? Que tenía problemas con el protocolo en línea. Muy amable, Carmen, por el aporte significativo. Ana María Reyes, ¿con qué se queda? Bueno, me quedo igual con la palabra que no podemos ser rígidos, ¿verdad? Que tenemos que estarnos innovando y preparando, así como estos cursos nos ayudan bastante y nos van abriendo como vamos más despertando la mente a nuevos pensamientos. Y Eso. tiene razón, Ana María. Uno de ustedes me preguntaba qué sugerencia daba para la parte de talento humano y algunas otras. Yo le decía que no deje de tomar cursos como estos. Es cansado, sí es cansado, pero déjeme decirle que la mente es como el cuerpo. Si usted deja de estarla, en este caso, utilizando a través de un requerimiento específico, como es la parte formativa, se atrofian. Y de repente algunas cosas que parecieran ser obvias, yo recuerdo haber visto a un colega que me decía, ah, estaba hablando de tal cosa, ah, estaba hablando. Y yo me sentía tan atrofiado porque sobre ese tema yo no había sido formado. Y dije yo, nunca más dejo que en este caso el tiempo pase sin formarme. Es lo mismo, cuando dejamos de hacer ejercicio, es lo mismo que le pasa a nuestra mente. Entonces, la disposición es clara. Excelente aporte, Ana María, muy amable. Silvia Fuentes, ¿con qué se queda Silvia Fuentes? Buenas noches. Buenas noches.
Sí, ay, discúlpeme también que entré tarde, me tuve un contratiempo. Mis disculpas al caso. Y No se preocupe. Fíjese que estaba, lamentablemente, pero pude leer algo. Fíjese que en parte sí hay razón, ¿verdad? De que nosotros no tenemos que ser tan rígidos, tan inflexibles, ¿verdad? Al cambio, porque de acuerdo a eso, nosotros podemos captar mejor las cosas, realizar nuestro trabajo eficientemente, ¿verdad? Y pues en mi caso, fíjese que siempre hay un plan en cuanto a las capacitaciones. Estamos recibiendo prácticamente alrededor de 10 a 15 capacitaciones constantemente. ¿Por qué? Porque como los cambios están siempre a digamos, constante, pues constante. Un mes puede decir una cosa, ya el otro mes pues cambia totalmente todo. Entonces, allí la ventaja es que no es que requiera de una de conocimiento profesional, ¿verdad? Más que todo ahí es de oficio que de otra cosa, pero va involucrado el aprendizaje, porque cambia totalmente la forma de realizar las cosas. O sea, es metódico, pero cambia. O sea, ya no lo vas a hacer así, lo vas a hacer así de esta manera. Entonces, son las capacitaciones que nosotros estamos recibiendo constantemente para evitar percance. Acuérdense que también nosotros tenemos pues están apareciendo bastantes enfermedades, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que estar preparados para eso también, ¿verdad? Y pues un plan siempre de contingencia, ¿verdad? Nosotros nos estamos renovando constantemente, entonces de acuerdo a lo que está saliendo o se está enfrentando día a día, ya sea el ambiente, las leyes y todo lo relacionado a la ¿cómo se llama? A la empresa en sí, ¿verdad? Okay. Porque como respondemos ante un montón de instituciones, entonces estamos constantemente siendo inspeccionados y de acuerdo a eso, pues tenemos otras personas quienes nos hacen los planes para las capacitaciones y pues que nos brindan, ¿verdad? Ok, gracias Silvia, y tiene razón, ¿verdad? Es parte del proceso a través del cual yo quiero que no olviden que la parte formativa no es opcional, debería ser algo parte de nuestra ADN, ¿verdad? Pero Madeline Alexandra Reyes Ayala, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos compañeros. Te doy la disculpa ahí por tener los 1000 dispositivos conectados, pero como venía en el carro me dio miedo cerrar la sesión y perder el tiempo de sesión, así que lo dejé abierto. Súper, súper idea. En relación, gracias. En relación a lo que hemos visto este día, creo que toda la estructura que nos ha presentado acerca de Go Plus me parece bastante interesante. Siento que es bastante completa en cuanto a todo el proceso que implica hacer una planificación de un proceso de capacitación. Pero si puedo marcar dos cosas puntuales, en primera es en la fase 2, cuando hablamos de la entrega multicanal. Para mí es súper importante este punto porque ahora que conocemos el famoso e-learning, creo que es el nombre, la pronunciación correcta, ¿verdad? Puchica, abertura de ojos implica el tener nuevas formas, medios y canales para poder formar a nuestro personal. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido? Yo hablo de mi experiencia personal, que tengo grupos, por ejemplo, de ventas en todo el país. Entonces, puchica, traerme a alguien de la Unión para acá, para San Salvador, porque aquí tengo mi centro de formación y las 4 horas de venida, las 4 horas de regreso, que el refrigerio, todas esas cosas que también implican
un gasto también para la empresa, un recurso, pero también para la persona, lo desgastante que es la movilización, el tener que ir y venir, ¿verdad? Para hacer ese proceso de formación y el hoy en día tener tantas herramientas que me pueden permitir siempre seguir formando a mi personal, logrando los objetivos, ¿verdad? Que mi plan tiene, pues es el momento de usarlo, ¿verdad? Y va muy, muy de la mano con el otro punto que a mí me llama muchísimo la atención, que es la mejora continua, ¿verdad? Siento que a veces en algunas empresas pasa que formamos al personal, hacemos una evaluación de la capacitación, todo excelente, todo perfecto, chivo, yo ya lo formé, o sea, le di la capacitación de liderazgo y dele, váyase con su equipo, vea. Entonces, no hay una retroalimentación constante de esa capacitación que ha dado uno para saber si la persona está aplicando sus nuevos conocimientos en su área de trabajo, pero también porque el liderazgo tiene muchas vertientes y muchas formas, hablando de ese tema en específico, ¿verdad? Muchas formas y muchas vertientes que van renovándose día a día y que yo tengo que mantener a esa persona con las último que salga, ¿verdad? Siento que la mejora continua y la innovación son cosas súper importantes que las empresas han buscado últimamente. Más que nada, yo he visto el movimiento de la pandemia para acá, ¿verdad? Sabemos qué tan duro fue para muchas industrias el golpe de la pandemia, que tuvieron que decir, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer serruchos, pero vamos a tener que aprender a hacer cuchillos también, ¿verdad? Y ahí es donde la mejora continua y la innovación salen a flote, ¿verdad? Tenemos equipos de trabajo que tienen mucha iniciativa y que muchas veces por no darle seguimiento a este tipo de cosas, no nos damos cuenta de esas nuevas ideas o nuevas formas que muchas cosas pueden hacerse porque no apostamos por la mejora continua en nuestras organizaciones. Entonces, esos dos puntos para mí van súper de la mano porque uno habla de la tecnología, ¿verdad? Y el otro habla de la innovación, que son dos vertientes que van agarraditas de la mano ahorita y en cuanto a formación, siento que son herramientas indispensables para que nuestros equipos de trabajo sean los mejores y nos brinden la mejor calidad de sus capacidades en el día a día de su labor. Y tiene mucha razón, ¿verdad? Gracias, Madeline, porque es una de las cosas que de repente en la pandemia se realizaron. Por ejemplo, lo que usted habla es la reinvención de las empresas. Estuvimos con dos empresas, recuerdo, que son muy grandes, dando el área formativa para aquellas empresas que se reinventaron. Es decir, hacían banner y ahora tenían que hacer, en este caso, alcohol gel, ¿verdad? Entonces, recuerdo que toda la capacitación fue, en este caso, construimos lo que es un audiolibro para ellos, ¿verdad? Lo metimos en Spotify claramente y todos los empleados tenían que escuchar, ¿verdad? Porque no tenían la facilidad de tener tanto tiempo disponible y tenían que ir escuchándolas y se reinventaron. Estuvimos alrededor de con 15 empresas totalmente reinventadas, haciendo un rubro totalmente diferente. Y eso fue a través de la formación. Y tiene razón, costos, ¿verdad? En la parte formativa, y eso es determinante. Excelente, gracias. Jessica Estrada, ¿con qué se queda? Buenas noches, ¿me escucha? Bueno, sí. Ok, buenas noches, compañeros. Así como dijo mi compañera Madeline, ¿verdad? También estaba bastante pensando en esa parte del costo, como bien lo dice ella, que también nosotros trabajamos con personas que van de todo el país, ¿verdad? La Unión, Zacatecoluca, Sonsonate, Chalate. Entonces, eso también es un costo para la empresa, que vengan viajando, por ejemplo. Si voy a entrevistar a una persona de Usulután, de los cantones más que todo de Usulután, ¿verdad? No la voy a hacer venir hasta acá, hasta Mejapa, solo para una entrevista, ¿verdad? Así que lo que hago yo es una llamada, videoconferencia, y les explico también cómo es el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo bastantes candidatos en esa plaza y tampoco vamos a hacer gastar a las personas, ¿verdad? Y también el otro punto que me llamó la atención es la reinversión, como se dice, la innovación de cada empresa que tiene ahorita en esos puntos, ¿verdad? Después de la pandemia, como bien lo dijo mi compañera, estuvo bastante impacto también en lo de los costos, porque se ahorraron bastante también en los materiales, en costos, ¿verdad? También de pago de planilla, quizá. No se recortaron tampoco salarios,
pero sí, en papelería quizá, ¿verdad? Y eso también me llamó bastante la atención en esta clase. Gracias, Jessica. Tiene mucha razón porque los costos son enormes, ¿verdad? Por ejemplo, la parte formativa virtual, indudablemente, y quiero únicamente antes de darle la participación a las últimas dos personas, es que tienen que, las personas que están acá y van a contratar a alguien, no es lo mismo un facilitador que un tutor virtual. Son cosas diferentes. Porque si usted se encuentra con un facilitador y usted dice, esta persona me puede dar una formación, el facilitador va a querer estar hablando durante 3 horas, durante 3 horas, sin saber que la parte virtual no es así. La parte virtual es más interactiva, la parte virtual es más desarrollativa, la parte presencial es totalmente diferente y son dos cosas totalmente. Así que al momento de escoger a alguien, cerciórese que la parte de facilitación esté presente, pero también la formación virtual, que sea un tutor virtual. Hay algo totalmente diferente, y se lo digo por experiencia. Una amiga me dice, fíjate que alguien llegó, nos dio una conferencia y se alargó 3 horas y uno ya va cómo hacer para decirle que, ¿verdad? Le mandaba mensajitos y no ya va cómo hacer, la gente ya había apagado todas sus cámaras. Entonces, haga esa aseveración, porque el tutor virtual tiene una formación mínima de 1 año en esa parte y tiene, en este caso, experticia sobre áreas que la facilitación presencial no la tiene. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, en eso hay que tener como la mesura. Valentina Rojas, ¿con qué nos quedamos? Hola, muchachos, licenciado. De todos los tres puntos, o más bien de las tres etapas, yo me quedo con la evaluación de habilidades técnicas y videoentrevistas. Siento que a partir de la pandemia, no sé si a partir de la pandemia, pero en este año 2023, hay muchas empresas que han aplicado esa etapa de hacer videoentrevistas. O sea, ya no necesariamente vas a la primera entrevista al lugar destinado de trabajo, por decirlo así. Por ejemplo, mi esposo este año se quedó sin trabajo. Bueno, a raíz de eso emprendimos con otro negocio. Pero lo que le quiero decir es que ya cuando habíamos emprendido en ese nuevo negocio, lo llamaron de tres trabajos. Pero uno, a mí sí me llamó mucho la atención que lo llamaron de Tigo. Y que sí le habían dicho que la primera entrevista era en entrevista. Entonces, incluso le habían mandado un correo electrónico ahí que él aceptara, ¿verdad? Que se iba a conectar. Y pues así fue la entrevista, aunque él tomó la entrevista solo para decir que ya no iba a seguir en el proceso, ¿verdad? Y para dar las gracias de que había sido como tomado en cuenta, pero habían pasado ya 2 meses, casi 3 meses. Entonces, sí me llama mucho la atención de que hay muchas empresas que sí están llevando a cabo eso, lo de la videoentrevista. Y también ahí dentro del punto que tocaba era el desarrollo de contenido. Por ejemplo, voy a hablar un poco de a lo que yo me dedico. Mi mami tiene un outsourcing y yo tengo un salón de belleza. Entonces, en el salón de belleza, pues sí tengo que subir como cosas súper interactivas, tanto con mis clientas, los trabajos que hacemos, o por ejemplo, si yo imparto cursos, por ejemplo, ahorita estoy impartiendo un curso que es de extensiones de pestaña pelo a pelo. Entonces, tengo que subir videos que sean interactivos, que llamen la atención y que tenga como un enfoque exacto a las personas que yo quiero llegar. Excelente, excelente, Valentina. Qué mejor ejemplo que lo que nos acaba de decir, ¿verdad? El ser versátil de acuerdo al enfoque que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso es así. Excelente aporte, Valentina, ¿verdad? Excelente aporte. Bueno, agradecerles, ¿verdad? Mañana tenemos un caso muy extraordinario que lo vamos a examinar. Le pido que no se pierda la clase del día de mañana. Le prometo que va a estar sumamente interesante. Vamos a despedazar el caso, vamos a establecerlo y vamos a precisarlo. Así que una feliz noche, bendiciones y nos vemos mañana
a las 7 en Feliz punto. noche, licenciado. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches.